una denuncia, el caso de un dirigente ministerial, dirigente del Partido Comunista de Venezuela en el municipio Cristóbal Rojas, Charallave, Estado Miranda, el camarada Rafael Ruiz, que viene siendo objeto de amenazas de muerte en su municipio como parte de la conducta intachable de este dirigente comunista en su región, en su localidad, de lucha intransigente por los derechos de los trabajadores, pero también de denuncia contra todas situaciones o hechos irregulares y de corrupción a nivel de la gobernación que dirige tanto el nefasto Capriles Radosky como también del gobierno local. Entonces el camarada ha sido objeto de amenazas de manera reiterada a su muerte y nosotros, a su vida, amenazas de muerte, y nosotros queremos expresar estas denuncias y alertar sobre las condiciones de nuestro camarada Rafael Ruiz, que fue objeto de estas amenazas y que su vida en este momento corre peligro precisamente en virtud de su conducta intachable de denuncia frente a los hechos de corrupción regionales y locales y de transigente posición de defensa de los derechos de la clase trabajadora precisamente en Charallave.